La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Ya estamos aquí, bienvenidos, bienvenidas, están escuchando La Sexualidad Femenina, con ustedes, la psicoanalista del Grupo Cero, Laura López y Elena Trujillo. Oh, nos ha salido perfecto, y la bienvenida. Compañeras, ¿ustedes saben que no hacer nada produce enfermedades? Eso es un tema muy interesante. Porque he visto en la prensa que sale bastante, que está mucho en el discurso cotidiano nuestro, que hay que descansar, que hay que descansar, que hay que descansar, que me voy a ir para descansar, que siempre hay que descansar. No se sabe muy bien para qué. Es decir, que muchas veces, bueno, quizás por las cargas también de lo que todo lo que tiene uno en la cabeza, es decir, la dificultad de poder separar sus actividades con lo que tiene en la cabeza, hace que necesita descansar. Primero, no lo consigue, porque lo que tiene en la cabeza le sigue rondando, aunque el cuerpo esté tumbado en el sofá. Entonces, la cabeza no se reposa, no se reposa, no es un agua, así que hay que reposar. Y primero por un lado, que no se consigue, y por el otro lado, no se puede. Es que no se consigue porque no se puede. Reposar no se puede, pero la importancia de que esa idea funciona en nuestra vida como si hubiese que conseguir algo con ese supuesto reposo. Y muchas veces después las madres, los padres de familia ni pueden descansar. Entonces también dicen descansar que es mentira, mentira total. Bueno, es decir, que por... Sí, perdón. No, perdón, en lo que estabas diciendo, que bueno, tengo un aforismo que te habla un poco de eso, de la circunstancia de que bueno, uno piensa que tiene que descansar, pero hasta qué punto no es un amor único lo que se nos transmite ideológicamente. Lo voy a decir, ¿vale? Y seguimos conversando. A ver, es de Miguel Oscar Mena, se dice, es dictatorial y perjudicial dedicarse a una sola cosa. Los amores únicos producen lesiones cerebrales. El pintor que no escucha música o no lee poesía se va deteriorando como pintor. Claro, es muy interesante. Es decir, que el trabajador que solamente tiene, también lo podríamos pensar después para el coaching psicoanalítico, es decir, que el trabajador que se utiliza en la empresa para en una sola actividad también no conviene. Pero hablando de nuestra vida cotidiana, es decir, que todos los verbos que están al alcance del ser humano para poder producir actividades, conviene utilizarlos. Estamos hechos para eso, para gozar de la acción de cada verbo. Es que ahí es cuando te sientes vivo, ¿no crees, Cle? Total. Exacto, eso es una manera de sentirse vivo, de ir haciendo. ¿Para qué? Para nada, para mí, para ir haciendo. Y algo al hacer, estoy dando a la gente que me rodea, estoy dando, bueno, como mínimo, estoy dando a la gente que me rodea. Bueno, y... Sí, Laura. Sí, y los niños, ¿por qué lo vemos que se sienten tan vivos, felices? Porque están continuamente aprendiendo, poniendo su energía en... fuera de ellos mismos, con otras relaciones, creciendo, aprendiendo, y se ve esa viveza, pero a lo largo de los años hay en personas que se produce esa represión, esa energía hacia adentro, y ahí es cuando se ve la tristeza, el desánimo, la apatía. Pues claro, no está en circulación, como bien dice, en ese verbo, en esa energía que te pones fuera de ti. Fíjate, matemáticas, lengua, gimnasia, conocimiento del medio, manualidades, educación física, excursiones, música... Un montón de cosas. El niño está gozando, dentro de la escuela y fuera de la escuela, muchas familias se ocupan también de mandarlos a otras actividades. Lo que, entonces, como para la formación de base, le están dando un chute ahí muy fuerte. Y luego después te lo quitan todo.
y te rompen la cabeza. Te lo quitan. Todo lo que te hacía gozar, la lectura, la escritura, tenías piano, ibas a cantar, ibas a nadar, todo eso te lo quitan porque dice la universidad es lo más importante, tienes que aprobar. Y además no es que tienen que estudiar tanto. Eso es mentira, pero dejan de tener esas actividades. Además, también pensando que la universidad o esa formación, que bueno, nosotros abogamos porque todas las personas tenemos que formarnos durante toda la vida, que estudiar es un derecho, pero no siempre es estudiar en la universidad, no siempre tener una titulación va a ser lo que te permita formarte. Es más, a veces eso es lo que te inhibe de tu posibilidad de desarrollar tu pensamiento, que hemos visto casos donde se abandonaron otras tareas por la universidad y luego uno se deprime porque dice, bueno, y ahora solo sé lo que aquí me han enseñado, que además no me han enseñado a trabajar, no me han enseñado a desenvolverme, y te instalan en una pobreza intelectual cuando tendría que ser todo lo contrario, abrirte nuevas puertas y enseñarte a que hay que seguir aprendiendo y estudiando. Una cosa es esa titulación y otra es la vida. Y Elena, ¿por qué pasa eso? Pasa eso, primero, porque el sistema es perverso. No, el pero digo, ¿por qué no... el ser humano, más allá de lo que nos quieren hacer, el por qué el ser humano puede llegar a enfermar si reposa? Bueno, porque nuestro sistema psíquico, nuestro aparato anímico está hecho para un continuo trabajo. No se detiene nunca, ni siquiera cuando dormimos. Y ese mecanismo de trabajo psíquico se puede poner en funcionamiento en cualquier verbo, para estudiar, para crear, para trabajar, para amar, para cualquier cosa que uno le pueda. Porque el goce se produce en esa transformación de mi energía proyectada en el exterior, en cualquier tarea. Eso me devuelve... Recuerden el programa anterior que habíamos hablado de la importancia de encontrarse con otro cuerpo. Pues encontrarse con otra tarea, descubrir algo nuevo en mí, ponerme, cambiar de actividad. A veces que aparece el hastío, el aburrimiento porque estoy haciendo una actividad. Nosotros recomendamos que en lugar de descansar, se ponga a hacer otra cosa. ¿Está estudiando matemáticas? Pues póngase a leer ciencias, póngase a leer lengua, póngase a hacer un vídeo, póngase a hacer fotografía. Descansar no sirve para nada, ¿no? Hay que descansar, uno tiene que dormir unas horas al día, pero el resto del tiempo tu aparato está dispuesto para ponerse, está ávido de encontrarse con otras funciones. La salud está en eso, en esa utilización de esa energía, que si no la pones en eso, se proyecta en fantasías. Y todos recuerden lo que estamos diciendo siempre aquí, que el fantasear es perjudicial para la salud mental. Efectivamente, es decir, que conviene no dejarse llevar por esa pereza, por esa sensación de supuesto bienestar que nos dice el cuerpito, en la cama, calentitas, a las tantas, no sé qué. Pero eso es engaño total, porque cuando me levanto, es decir, que hay que saber que hay alguien en nosotros que nos está diciendo constantemente, no hagas nada, quédate tranquilito, no te muevas, es decir, algo de la muerte. Porque eso es algo de la muerte que ya nos está hablando cuando decimos que la muerte no es ese hecho que va a ocurrir y que nos va a sacar de aquí, sino que es lo que ocurre en nuestra vida constantemente. Cada vez que no estoy reaccionando, que no estoy viviendo... porque estoy cerca de la muerte. Por eso es importante también encontrarse con otro, ¿no? Yo ahora me acordaba del cantito ese que dice no, no, no nos detendrán, no, no, no nos detendrán. En el sentido que, no nos, que nos reunimos con otras personas para poder hacer cosas, para que no nos detenga ni esa voz interior que te lleva a descansar o a quedarte en la cama, ni esas otras voces de tu mamá, del otro, que te dicen quédate en casa, descansa, vamos al cine, tumbémonos, no hagamos nada. No, esos sistemas de ocio establecidos aplacan la creatividad humana, aplacan el deseo, aplacan la alegría. Porque la alegría se produce cuando algo me sorprende, cuando hay situaciones inesperadas en mí, cuando me pongo a hacer una tarea creativa, ¿no? Dar un producto que no estaba previamente y mi inteligencia es diferente a lo que yo creía
quiera. Qué bonito, yo quiero. Wow. Para me voy a poner a escribir, ¿eh? ¿Saben que? Claro, ayer estuve en el Festival de Cine Grupo Cero, que estamos haciendo desde el mes de octubre, y que vamos a estar todos los sábados a las 6 de la tarde hasta el mes de febrero, porque tal es el número de producciones cinematográficas que en estos 15 años la productora Grupo Cero ha desarrollado. Y estaba ahí, y claro, es maravilloso ver cómo profesionales que generalmente se dedican al psicoanálisis, otros tienen otras profesiones, pues han dedicado parte de su tiempo a la producción, pues ya sea en el campo de ¿no? la producción técnica, otros la producción artística, a producir eso, cortos, películas, videoartes, para podernos ofrecer pues la riqueza que tiene la poesía. Es decir, que no es el cine no es necesario, pero es aquello que te abre, como la poesía, te abre otros universos, otra manera de ver las cosas. Es como el juego de los niños. ¿Por qué se juega? Porque nos gusta, porque te da entusiasmo y alegría, no porque es una necesidad. Si nos basamos en la necesidad, haríamos muy pocas cosas. Efectivamente, que el ser humano puede llegar a... Me acuerdo de Robinson Crusoe, que hay una versión de un gran escritor que enseña que él está solo en la... que se da cuenta la importancia de los demás al estar solo, y que termina un día tan asqueado porque hubo una tormenta que destruyó su casa, que había, ¿no?, construido con mucha dificultad, y entonces termina en el barro. Y el barro tiene como, como vamos a decir, olores que más o menos le drogan. Entonces se queda ahí, pero días. Y él se da cuenta que si no hace un esfuerzo, porque está perfecto así, en el barro plantado, chupa un poco de agua así, no se mueve y está medio drogado por las evaporaciones que salen del barro. Y dice, si no me muevo, me quedo aquí, me muero. ¿No? El reposo total, y decía que estaba muy bien, ¿no? Como un poco como el opio, me imagino que será el opio, no sé. Pero claro, entonces ahí él tiene bastante energía, porque además tiene reminiscencias, se acuerda de cuando vivía en Inglaterra y no sé qué, y vive de sus fantasías. Pero es como un poco la película de Buñuel que estaba viendo yo estos días, ¿no? No me recuerdo el título, si era El oscuro encanto de la burguesía. No, era El objeto, el oscuro objeto del deseo, o El ángel exterminador. El ángel exterminador, esa, donde están los burgueses ahí atrapados, que no pueden salir de esa habitación, no saben bajo qué encantamiento o qué circunstancia, y están sometidos a ese límite también de no poder escapar de esa determinación de clase que les regula toda su vida. Toda su vida. Porque perversos somos todos. Pero luego nuestras perversiones están también reguladas por la ideología de clase que nos sostiene. Y claro, también tenemos que subvertir eso. Que no sé quiénes son más libres, si la clase obrera o la burguesía, que está sometida a una condicionante de la doble moral, muy enfermizos. Muy enfermizos. Muy enfermizos. Sí, sí, claro, porque además suelen trabajar menos. Entonces, claro, por eso que... Claro. Es muy interesante eso. Porque el obrero... Claro, es que el trabajo libera el alma. ¿Ves? Libera el alma. Por eso, sí, sí. Que a veces queremos escapar del trabajo, pero es que el trabajo nos libera de la enfermedad. Muy interesante, gracias. Bueno, para el próximo programa podemos hablar de eso. El trabajo me libera de la enfermedad. ¿Quién lo hubiera dicho? Claro, pero claro, muy hay bien. Que poder tener también un trabajo creativo, un trabajo de obligaciones, diferentes tipos de trabajo, porque si trabajo siempre en lo mismo, sometido a los mismos jefes, sometidos a los mismos compañeros, pues claro, que después el trabajo se hace pesado y difícil. Laura, ¿cuántos trabajos tienes? Uf. No se pueden contar ni con los dedos de la mano. Imagínate. Bueno. Clemens, ¿cuántos trabajos tienes? No he contado tampoco. Tengo varias funciones. Claro, funciones. La televisión, el cine, la escuela de idiomas. Incluso tú. Hago algunas cositas. Y eso que parecía que era Aragán, ¿no? Fíjense, es que claro, no se trata de el trabajo como uno lo piensa. Ese trabajo con sueldo que viene un jefe y te paga, estás una
No, eso es una cosa. El trabajo es la posibilidad de transformarnos en un producto social. Yo creo que también es muy importante... Sí, pero incidir que no es cuestión de gustos, que te guste o no te guste, que el gusto se va modificando y que la cuestión es poner tu energía fuera de ti mismo, y el trabajo implica transformar la realidad. No es tanto del orden de tu gusto, que te gusta hacer esto, te gusta hacer lo otro, porque el gusto lo vas a ir cogiendo conforme vas haciendo las cosas, ¿no? Habrá cosas que te aporten más gusto y otras menos, pero al final siempre te van a... proporcionar un beneficio, un estar en la tarea, un relacionarte con otros, porque el trabajo tiene que ver también con las relaciones que construyes a tu alrededor, que siempre algún beneficio te van a dar, ¿no? Y te van a proporcionar el salirte de ti mismo. Bueno, el próximo día podríamos hablar también del trabajo que la mujer hace en la casa, donde no interviene eso y que nos tenemos que preguntar si es un trabajo, qué funciones. Seguimos el próximo día. Nuestro correo para que se pongan en contacto con nosotras es lasexualidadfemeninaradio@gmail.com, lasexualidadfemeninaradio@gmail.com. ¿Y los teléfonos, Laura? Sí, pueden llamar al 610-86-53-55. ¿Y Elena? Y en Madrid al 91-55-96-436. Muy bien, seguimos el próximo día. Un abrazo a todos. Chao. La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Con Servicios Lunis, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los 2 meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Os la recomiendo. Y realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Conferencia de psicoanálisis. Con psicoanalistas de Grupo Cero. Te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él en Grupo Cero Televisión. www.grupocero.org.